en pleno centro de la ciudad de Rosario. Cuéntenos de qué se trata esta demostración que están haciendo ante la gente. Bueno, nosotros trabajamos en el área de las ciencias biológicas, entonces, bueno, aquí lo que estábamos haciendo es un poco un resumen de los componentes de la materia viva. Entre ellos tenemos el ADN, que es la molécula que codifica, que tiene la información genética en nuestras células. Y bueno, aquí mi compañera Maru lo que está haciendo es una extracción de ADN a partir de saliva. ¿Cómo podemos conseguir hacer una extracción de ADN? ¿Es sencillo? ¿Es complejo? No, en realidad es bastante sencillo. De hecho, acá nosotros lo estamos haciendo con elementos comunes, que son sal, alcohol y detergente. Pero cuando uno lo hace en un laboratorio, lo hace con mucho más cuidado, con protocolos que son altamente reproducibles. Lo hacemos, digamos, con otro tipo de cuidados y otro tipo de precisión. Pero fuera de eso, digamos, el concepto es más o menos el mismo. Nosotros lo que hacemos es, con agua mineral, hacemos un buche y se desprenden las células que están en la pared de la boca, en la lengua, se van desprendiendo y quedan en solución en el agua. Después el agua la escupimos en un vasito y se agrega cloruro de sodio, sal común y detergente. Lo que hace la sal es poner a las células en un contexto en el que no están cómodas, en un contexto de alta salinidad, y las células se rompen, junto con el detergente que también desestabiliza las membranas. Entonces, las células se rompen y se libera el ADN. Ese ADN que se libera, junto con las proteínas que hay en la saliva, que son las que nosotros usamos para digerir, esas proteínas van a cortar otras proteínas que se encuentran unidas al ADN, entonces va a permitir que el ADN quede libre y solito. Y una vez que está libre, lo que hacemos es, con alcohol frío, el ADN precipita. Queda una interfase y en esa interfase quedan flotando todas las hebritas de ADN y se pueden levantar con un palito o con una varillita de vidrio. Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá, que es básicamente lo mismo que se hace para extraer ADN y después hacer, por ejemplo, análisis de filiación o análisis genético para, qué sé yo, determinar enfermedades. Es decir, es una manera casera de poder conseguir el ADN. Esta es una manera casera que es básicamente la misma técnica que se usa en un laboratorio, aunque con menos sofisticación.